Som en Colau, visc a Manacà, faig feina dins la cuina i ara visc tot sol. Colau estuvo en diferents viviendes de Proscom, vale, pasó por diferentes viviendas supervisadas y en su última etapa ha estado durante 2 años en la vivienda más autónoma. Al final digamos que el proceso fue enfocarlo hacia su propio hábitat porque él estaba predispuesto a esto y entonces se fueron prestando los apoyos necesarios para ello, es decir, supervisión un poco a nivel económica, supervisábamos sobre todo temas de compras, elaboración, bueno, de comida, tareas domésticas, pero siempre como una situación un poco más al margen. Ah, una vez que él ha decidido dar el paso a la vida independiente, pues él ha acompañado en la búsqueda de pisos. En un principio, Colau, la idea era que pudiese vivir de forma, bueno, él solo. Pero claro, mirando los precios que están los alquileres aquí en Manacor y en Mallorca, pues no podía acceder a todo él solo. Lo fundamental en esta situación es que haya una buena coordinación entre los servicios implicados, es decir, entre vivienda supervisada, Supervisa Habitat y Fundación Tutelar, en este caso, y sobre todo en gestión económica pues, con la Fundación. A mí es que me parece una mafra. Tots dos, a un pis que paguem tots dos, lloguer, llum, aigua, el que fa tothom. Pues els primers dies, i li deia a Tere, que el primer dia que vaig venir només veia sombres. I sombres, xerraven nena per telèfon i només veia sombres. I mirava darrere, encara no hi havia moix. I mirava darrere i no hi havia res, i ja està.